Estás escuchando el podcast de Indie Mob con Sebastián Huerta. Pero creo que ya lo borró, pero bueno, decía que que nos deseaba un feliz inicio de semana y que escuchaban el programa porque a su sobrino le gusta el rock. Bueno, pues gracias a ti y a toda tu familia, Maru, por escuchar Indie Mob, y le damos la bienvenida a Rodrigo Verástegui y a Edgar Fernando Martínez. Ya no me puedo equivocar en los nombres porque ya los conozco bien. Muy bien, Sebastián, un gusto estar de nuevo contigo. Sí, gracias por recibirnos. Ahorita que llegaron, dije, dos de los invitados que más han repetido aquí en Indie Mob. Así es. Pero eso solo quiere decir una cosa, que están trabajando y mucho. Exactamente, en eso andamos. Algo así. Hay que corretear la chuleta, hombre. Sí, dicen por ahí que no llega solita, no queda el cielo, entonces... Hay que, pues, procurar el alimento. A ver, pues cuéntenos ahora de qué nos van a platicar, en qué montaje andan ahora. Pues, a ver. Pues empezamos. Sí, ¿no? Tenemos una larga lista, entonces. ¿Por dónde empezamos? Se supone que vamos a hablar de tres, así que... Bueno, pues vamos a empezar con las de aquí. Pues mira, la vez pasada venimos a platicarles de una obra de teatro en su versión LGBT. Ajá. Llamada Mi Primera Cita. Y en esta ocasión venimos a hablarles de esta misma obra, pero en su versión heterosexual. Decidimos continuar con la obra en esta su séptima temporada. Uh-huh. Y decidimos como tal, pues, continuar con este montaje, porque pues es un montaje, como te habíamos comentado, como les habíamos comentado, que es muy rico, es muy sencillo y es una comedia que tanto te puede, te llega, te identificas con los personajes, pero a la vez te botas de la risa con las peripecias de Raúl y de Laura, en este caso, ¿no? Que es la pareja. Laura, esta vez interpretado por mi muy querida amiga Elizabeth Rangel. Uh-huh. Que es una gran comediante y tenemos una química en escena impresionante, y de verdad nos divertimos enormemente cuando cada función de esta obra de Mi Primer Cita es una obra, es un divertimento total, en verdad, te la pasas riendo desde el principio hasta el final y uno se divierte muchísimo. Les puedo asegurar que ustedes como público también se van a divertir de igual forma. Ya, iba a decir, no le estés elogiando tanto porque Bruno se va a enojar. ¡Que se enoje! ¡Que sepa la verdad! Lo va a seguir viendo, no te preocupes. Tiene que seguir subiéndose al escenario, así es que no importa. Sí, exactamente. No importa, no pasa nada. A ver, Rodrigo, cuéntanos, bueno, ya sabíamos un poco del origen de Mi Primera Cita, pero ¿qué te llevó a escribir algo sobre esto que es tan natural y por lo que todos hemos pasado? Pues precisamente eso, con la persona con la que se empezó a trabajar por primera vez, queríamos hablar de todos estos clichés y todas estas situaciones que la sociedad te impone, de cuándo te vas a casar, y cuándo la pareja, y cuándo los hijos, no, ya sabes, ¿no? Que tienes que llegar a cierta edad y ya debes de tener trabajo, esposa, hijos, no sé, ya todo muy planeado y muy seguro. Y al final de cuentas, pues la vida no es así, no siempre pasan las cosas así, y hay personas que también no quieren eso, ¿no? Entonces, de ahí surgió Mi Primera Cita, que es una obra que creo que la otra vez, no sé si lo dije, pero sí, lo vuelvo a repetir. No teníamos planeado más hacer de más de 4 funciones. Uh-huh. Una primera temporada y ya, y qué padre, ¿no? Y qué bonito, y esa primera temporada se alargó a 3 más, y ahorita que vamos en la séptima, ya vamos casi para, o sea, acabando esta séptima vamos a llegar a las 80 funciones, ¿no? Entonces sí es como de, mi pequeña obra lo que ha logrado. ¿Sí? Sí, la verdad es que de repente sí es como muy, muy sorprendente para mí, porque es una obra muy sencilla, pero que a la gente le gusta mucho, ¿no? Y que es una obra, creo que con gran corazón y con gran, no sé, todo se conecta, que también no hay como tanto problema, ¿no? O sea, solita llega la gente, solita se mueve, o sea, no necesitamos mucho esfuerzo para moverlo a otros foros, o sea, de hecho ahorita en el foro donde estamos, ahora sí que llego casi casi por invitación. Por invitación. ¿No? Entonces, eso también es muy importante y eso habla de que pues la obra funciona, y pues la verdad es que es muy, muy extraño, pero muy agradable que eso sucede. ¿Siguen en el mismo donde estaba LGBT? No, estamos en un espacio que es una galería de arte que nos invitaron a poner la obra. Se llama B&S Gallery, que está en la colonia Narvarte, en Xola 1662, esquina Mitla.
Y bueno, pues ahí vamos a estar todos los miércoles de julio con la versión original, él y ella. En agosto vamos con la versión ellos y en septiembre la versión ellas. Entonces, o sea, los invitaron a hacer las tres versiones. Bueno, honestamente nada más nos invitaron a uno, pero les van las tres. Pero sí, verás que dijo, no sabes qué, van las tres. Y el vale. La persona ahí de la galería dijo, bueno, está bien. Bueno, así por las buenas, sí. Yo nada más quería cuatro funciones. Sí, entonces pues salió, o sea, surgió esta oportunidad de tener esta temporada de las tres versiones juntas, que también era algo que yo le platicaba a Rodrigo, que necesitaba como que cada una de las versiones su tiempo tiempo propio, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que yo notaba en las versiones gay era que de repente no había como mucha, no terminaban de cuajar con el público, porque de repente teníamos una semana ellos, una semana ellas, o en esta última temporada que estuvimos en Diversidad, en el Centro Cultural de Diversidad, estrenaron ellas, tuvimos tres seguidas nosotros y cerraron ellas, ¿no? Entonces de repente el público como que se hace bolas con las fechas. No sabía cuál iba. Y dentro de nuestras inquietudes le dijimos, pues bueno, ¿por qué no se hace una temporada de cada una? Y así se enfoca directamente la publicidad para esta obra, para esta obra y para esta obra, y a ver qué tal funciona, ¿no? Digo, nada perdemos con hacerlo. Que ahora ya se van a aventar julio con Mi Primera Cita. Así es. Agosto con ellos. Ellos. Y septiembre. Y septiembre con ellas. Así en el es. Mismo espacio, mismo horario, miércoles a las 8, pero nada más vamos a ir cambiando mes con mes. No, es que sí, está padre desde el punto de vista como espectador, allá conocer la historia de Mi Primera Cita, de pues ahora ver la función, la versión ellas, la versión ellos, para que también conozcan, ¿no? Ese... que no, me imagino no hay grandes diferencias entre las tonterías que hace uno en la primera cita. No hay grandes diferencias, digo, hay ciertas situaciones que según, o sobre todo en la versión gay y ellas, pues según la comunidad pues se tienen que poner ciertas referentes, ¿no? Para que la gente de la comunidad pues lo capte y lo entienda o le cause risa. Pero al final de cuentas hemos tenido, como te dije otra vez, hemos tenido parejas heterosexuales divirtiéndose con ellos, ¿no? O parejas gays divirtiéndose con ellas, ¿no? Al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Todos somos humanos y todos pasamos por las mismas situaciones y los mismos errores y todos tenemos los mismos miedos al final del día y todos nos queremos encontrar con alguien, ¿o no? Entonces, al final de cuentas es eso, ¿no? Y digo, la diferencia que realmente pueden encontrar, pues es realmente la química que ellos hacen. Con los actores, sí, claro. ¿No? O sea, no que sea menos unos a otro, pero pues sí que cambia, por ejemplo, Edgar con Eli o Edgar con Bruno, ¿no? O sea, se agarran diferente energía y eso es muy divertido a mí también para verlo, porque de repente las improvisaciones que se echan es como muy interesante. O sea, nunca es una función igual, nunca. Digo, eso es para bueno. Ya nada más te faltaba hacer un personaje de mujer, vaya a ser también versión la de ellas. La versión ella, sí. Es lo que te decía en principio, hay que corretear la chuleta, hombre. Sí, digo, ¿cómo te...? Te había dicho, tuve la oportunidad de entrar desde hace un año, bueno, desde febrero del año pasado en este montaje, y desde que agarré a Raúl y dije, no lo suelto. ¿Por qué? Porque es un personaje que me gusta mucho, que me divierte mucho hacerlo, e interpretar a Raúl es así como mi desestrés de la semana, llego y saco todo ahí, y me río, me divierto, tanto con Bruno como con esta Eli. En verdad, son dos versiones que son del mismo texto, pero son tan ricas y tan diferentes a la vez, que ay, sí te meten en apuros los dos. O sea, la versión heterosexual también se llama Raúl el personaje. Sí, mi personaje es Raúl, o sea... Y en la otra se hace gay. Sí, exactamente. Es Raúl gay y Raúl hetero, entonces. Pero eso le causa conflictos porque de repente. Ay, no, de repente. La versión hetero dice. ¿Y mi novio? Y mi novio. No, no dije novio, dije él. Él. Y yo así de. Diablos, sí, sí dije él. Dijo él y yo. No, es la versión gay. Sí. Digo, es que de repente fluye tanto. O sea, ya la dejas que fluya, que salen las cosas inmediatamente, ¿no? Y fue muy divertido. Ya al final, o sea, pude mantener toda la obra bien, sin tratar de confundir los textos, y al final, no, pues es que él me enseñó muchas cosas, y hasta por acá escuché el rumor del público, ¿dijo él? Sí, dijo él, yo, ¡diablos! Pero pues ni modo, que es la riqueza de los shows en vivo, ¿no? Que a lo mejor esos errores pueden ser divertidos, digo, afortunadamente es una comedia que se permite y te puede dar estas libertades de a lo mejor equivocarte un poquito o hacer evidente tu error,
Y que tanto tú como el público lo disfruta. Obviamente no tanto cuando cambias el género del personaje, claro, ¿no? Claro. Sí, les cae. Pero ¿cómo, no? ¿Qué? Sí, 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 pero fue, digo, ya terminando, pues dices, no, bueno. Bueno, el amor nos vuelve locos, ¿no? Sí, entonces claro. No importa. Algo así. Entonces, recuerden a la gente lugar y horarios donde se va a estar presentando mi primera cita. Claro, vamos a estar todos los miércoles, ahorita julio, versión él y ella, después agosto ellos y en septiembre ellas. En Vianes Gallery, que es una galería de arte que está en Xola, 1662, Colonia Narvarte. Y vamos a estar todos los miércoles a las 8 de la noche. Y pues nada, ahí los esperamos. Nos pueden seguir en redes sociales, mi primera cita. Y pues ahí reservar y todo este show. La verdad es que se la van a pasar muy bien. Eso se los aseguramos. Y es económico el precio. Realmente está a 100 pesos el acceso. El donativo es de 100 pesos. Entonces, pues de verdad van a divertirse una hora bastante. Y pues vale la pena. Pues ya los esperamos de regreso en septiembre para que ahora vengan también la versión ellas. Sí, perfecto, sí, ellas. Sí, no, ellas ya tienen que venir también. No, pues las acompañas tú por... Sí, ¿verdad? Que vayas conociendo el papel. Les doy el coach. Cualquier cosa, él. Rodrigo Verástegui, Edgar Fernando Martínez, no nos despedimos porque todavía hay mucho que platicar, pero de otras perfecto. Puestas en escena. Claro. Y bueno, pues nosotros vamos a pasar a una de las propuestas Indie Mob, Pequeña Puerta de Echo in the Light, una banda que ya ha sido parte de pues de estos años de carrera y que ya se están preparando para hacer el lanzamiento de su primer disco. Así es que les dejamos esto que es Pequeña Puerta aquí en las propuestas de Indie Mob. Regresamos con más aquí a través de Radio 13. Sigue a Sebas en las redes sociales como Sebastián Huerta, Señor al Aire en Facebook y @ Señor al Aire en Twitter. Inimob está de regreso. Estás escuchando el podcast de Inimob con Sebastián Huerta. Ya estamos de regreso aquí en Inimob. Y bueno, pues tenemos la cabina llena. Les había dicho que Rodrigo Verástegui y el Fernando Martínez no se iban a ir. Porque aparte vamos a hablar de otras obras y no sé si va a haber sangre ahorita. Sangre, sí. En defensa de Eduardo Zelaya, el director del siguiente montaje que vamos a hablar, voy a decir que ya desde hace mucho estaba agendada la entrevista. Gracias. También desde hace mucho estaba entregada esta entrevista. Pero bueno, el caso de que los invitados de hoy se conozcan es que están juntos en una asociación que se llama Juntos Hacemos Teatro. Así es. Que ahorita Fernando nos estaba explicando. A ver, dinos antes de iniciar con el diario de Ana Frank. Mira, Juntos Hacemos Teatro, desde hace más o menos diciembre estábamos platicando en esto. Precisamente Eduardo, Rodrigo, Eliseo Rodea y tu servidor, de que la necesidad de crear nuevos públicos dentro del teatro independiente, ¿no? Vemos que tanto a nosotros como a grandes foros les cuesta mucho trabajo traer gente. Entonces, estamos buscando estrategias para generar nuevos públicos. Entonces, de ahí se nos ocurrió la idea de unirnos como compañías de teatro independientes bajo el mismo hashtag que se llama Juntos Hacemos Teatro. Para esto es para generar nuevos públicos, ofrecer descuentos a la gente, para atraerlos a nuestras obras y ofrecerles obras sobre todo de calidad dentro de la escena independiente. Uh-huh. Dado que nosotros no contamos con recursos, no contamos con apoyos gubernamentales, o sea, nos rascamos con nuestras propias uñas y el algo que hemos visto, creo que todos los que estamos aquí en este lugar, es que el teatro está desunido y todo el mundo jala para su molino. Uh-huh. Lo que necesitamos los actores o los teatreros o la gente que nos dedicamos a esto es la unión. Si no nos unimos, si no unimos fuerzas, no vamos a poder salir adelante. Entonces, a lo mejor la gente que tengo yo dentro de mi compañía puede interesarle, por ejemplo, el diario de Ana Frank, ¿no? O a lo mejor la gente del diario de Ana Frank puede estar interesado en Elizabeth, en Mi Primera Cita, en El Vuelo del Colibrí, o sea... somos ¿cuántos grupos somos? ¿7? Bueno, somos varios grupos. Para que vean la cara de Rodrigo somos varios grupos. Es que no le he hecho la cuenta. Somos varios grupos que decidimos unirnos y ahorita ya contamos con el apoyo de un nuevo espacio que acaba de abrir sus puertas hace una semana, que se llama Desastre, Talleres y Teatro, que también se está sumando a esta iniciativa, todo con el fin de generar nuevo público y que la gente se acerque al teatro
independiente, teatro de calidad y teatro que, créanme, que se van a salir con un muy buen sabor de boca de cada una de las puestas en escena. Y bueno, pues para eso, ahora vamos a hablar del diario de Ana Frank. Le damos la bienvenida a Ruth Vargas, a Fernando Moreno y al director del montaje, Eduardo Zelaya, que están justo aquí. Hola, hola. ¿Cómo están? A ver, pues cuéntenos, ¿qué es lo que puede encontrar el público en este, en esta puesta en escena? Bueno, el montaje que traemos del diario de Ana Frank, bueno, si bien es una obra que muchos de nosotros ya conocemos, que nos lo dejaron leer en la secundaria, digamos que estamos familiarizados con la historia, nosotros quisimos darle un giro diferente. Vamos, no es simplemente contar la anécdota de estas 8 personas que se encerraron durante 2 años en la persecución nazi, sino que queremos irnos más por el lado humano. Entonces nos adentramos como que más en cada uno de los personajes, que son 9, son 9 actores en escena, como para analizarlos y diseccionarlos, no cayendo en el cliché, no cayendo en el melodrama, vamos a decir. O sea, sí respetamos la historia del diario de Ana Frank, la historia que se encontró en este manuscrito, pero nos quisimos fijar más en las relaciones humanas entre ellos. Vamos, la situación que ellos están viviendo es una situación límite. El pasar 2 años encerrado con otras 7 personas, si a veces un mes ya nos anda con la persona con la que vivimos. Ahora imagínense 2 años sin poder salir, sin abrir las ventanas, sin poder... Y en esas condiciones. Sí, no, de verdad, sin poder comer, sin dormir, sin poder hacer ruido porque los iban a cachar. Entonces, eso es lo que exploramos en este montaje. Y más allá de irnos por el miren cómo sufren, pobrecitos, lo que quisimos hacer fue un análisis de qué es lo que nosotros tenemos de ellos y qué es lo que ellos tienen de nosotros. A fin de cuentas son personas, son seres humanos, como nosotros lo somos, en una situación en la que se ven obligados a refugiarse. Y lo que quisimos tratar en esta obra es principalmente el tema de la esperanza. Uh-huh. Digamos, cada uno de estos personajes tiene su momento de quiebre en el que pierde toda esperanza. Pero siempre hay un personaje, que es el central, que los mantiene unidos. Y que esta historia precisamente se ve unida por esta narración que es el diario. Y por la fuerza que esta pequeña niña, que empieza de 13 años y termina de 15 años a lo largo de la historia de la obra, que realmente es lo que mantiene unido a este grupo y es lo que mantiene, pues digamos, la moral alta dentro de todos los problemas que están enfrentando. Ahora, es interesante la propuesta que traemos, no porque te la diga yo, o sea, digo, sí nos han dado comentarios y Ro no me dejara mentir, que ya la vio, que hicimos una propuesta de que todos los personajes están todo el tiempo en escena, uh-huh. Y además es un escenario chiquito, precisamente para que nosotros mismos sintamos ese encierro y esa desesperación la transmitamos al público. Y además elegimos foros pequeños, también para que el público sienta como ese encierro y esa, digamos, desesperación de no poderse salir. Hay foros que de repente hace mucho ruido, hay foros que de repente hace mucho calor, y todos esos son elementos que nos están ayudando a crear la atmósfera que queremos dentro de la obra. Entonces no es nada más ir a ver una obra de teatro, es también adentrarse en la historia, adentrarse en lo que están sintiendo los personajes y realmente hacer un clic. O sea, por eso te digo que no nos vamos al melodrama de vamos todos a llorar, o el malo malo y el bueno bueno, sino que realmente hay una identificación del público con los personajes, porque para bien o para mal, todos hemos pasado situaciones límite, y creo que esta obra, en lo poco que pueda durar, sí logra esa identificación con el público. De hecho, hemos recibido comentarios muy buenos que nos dicen, es que de verdad me llegaste, Por ejemplo, tenemos gente que ya nos sigue, tenemos 4 o 5 personas que han visto la obra varias veces y en todos los foros que hemos estado, uh-huh. Y siempre nos dice, es que sí, sí me transmiten la emoción, sí me transmiten la desesperación, sí me transmiten la esperanza, precisamente porque apostamos a hacerlo real. O sea, no queremos nada más hacer una caricatura de la historia o contarles algo que ya sabemos, ¿no? Realmente nos vamos a son personas, son seres humanos y esperemos que no. Pero a todos nos puede pasar una situación de este tipo, ¿no? Y a ver, cuéntanos, Ruth, ¿cuál es tu papel dentro de la obra? Bueno, yo soy la señora Van Damme, actúo de una señora de aproximadamente, bueno, yo le puse 38 años, uh-huh.
Mi papel es, soy la mamá de Peter Van Damme, que es del que se enamora Ana Frank. Seguramente todo el mundo ha leído el libro, porque como dice Lalo, todos nos los encargaron en la secundaria, o nos los encargaron, o en la primaria. Yo lo leí en la primaria y todavía recuerdo que era un librito rosa y yo sentía que era mi diario. Entonces es un libro que seguro ha marcado muchas vidas. Y yo soy, en esta obra, mi personaje es una señora que todavía no asume lo que está pasando en el mundo. Es una judía que todavía no puede entender la magnitud de la persecución que están viviendo. Entonces está en contra todo el tiempo y se está quejando. Esta obra es muy interesante porque son los puntos de vista de esta persecución de diferentes personajes. El mío es el que no lo cree, el que no lo entiende, hasta que al final llega un punto en el que explota y entiende lo que está sucediendo y se le rompe su mundo ideal, ¿no? Su burbujita. Y es muy interesante, a mí me gusta mucho. Fue un reto porque pues es muchos años más grande que yo. Y aparte, el hecho de... es un personaje con mucha fuerza, que mantiene todo el tiempo. También tiene un poco de cómico. Entonces, es ser un personaje un poco cómico, sin caer en lo cómico ni lo fársico, pero sí un personaje con una personalidad que puede causar risa, es un poco complicado dentro de una historia así. Entonces, aunque puede ser como un respiro dentro de la obra para que no todo el tiempo sufran y al final lo que caigo mal o demás, pero es un buen personaje, me gusta mucho. Y por acá tenemos a Fernando, cuéntanos de tu papel. De mi papel, bueno, es un personaje que llega después, llega a los 6 meses aproximadamente a invadir mi espacio, diría la señora Van Damme. Sí, exacto. Fíjate que llega a romper precisamente ese equilibrio que hay con todos los integrantes ya dentro de este pequeño cuartito, que realmente es muy, muy pequeño. Uh-huh. Y pues ya todos están como acostumbrados a un cierto ritmo, ya a un tipo de vida, digamos, ahí dentro. Entonces, cuando llega el señor Dussel, que es el papel que interpreto, pues llega a desestabilizar precisamente toda esa parte, porque ellos viven en un mundo, digamos, color de rosa, porque la encargada que entra cada cierto tiempo a entregarle los souvenirs o los alimentos, que es MIP, pues les dice que son cuestiones muy bonitas lo que está pasando allá afuera, que todo va bien y va a mejorar y échenle ganas, ustedes ánimo. Y cuando llego yo, no me avisan y les digo, no, es que no saben lo que está pasando allá afuera, están matando, están deportando, ahí así. No, o sea, es un caos. Realmente les muestro lo que es la guerra. Entonces, ante eso, pues les bajo su esperanza o la poca fe que ya habían cimentado. Y pues bueno, después de ahí, pues ya son peleas, son guerras, son riñas. También este personaje está a cierto punto inmaduro precisamente porque empieza a discutir precisamente con los niños, les hace travesuras. Entonces pues es muy interesante precisamente ya una parte cuando entra el señor Dussel a escena. Y bueno, ¿dónde se está presentando, los horarios de esta obra? El Diario de Ana Frank, ahorita nos estamos presentando en Donceles 66, es un foro cultural precisamente en la calle de Donceles, casi esquina con Palma, en el Centro Histórico. Estamos los domingos de julio a las 5 de la tarde. Nos pueden encontrar fácilmente en Facebook, en Twitter, ahí estamos siempre publicando las fechas. Bueno, este mes ahorita vamos a estar ahí, próximamente esperemos que estemos en otros foros, pero por lo pronto los esperamos todos los domingos de julio a las 5 de la tarde en Donceles 66. Y si se pierden, pueden poner el hashtag Juntos Hacemos Teatro, que era de lo que estábamos hablando hace un momento, para que nos encuentren y vean todas las maravillosas obras de teatro independiente que hay. Apoyen el teatro independiente, de verdad van a salir muy contentos y emocionados del teatro que se está haciendo. Y a ver, de los que ya vieron la obra, recomienden. Van a volver a hablar de Camila, ¿verdad? Entonces podemos hacer el revanche. No, pues de hecho sí les voy a decir eso. Bueno, yo he visto a Ana Frank varias veces ya varias veces. No, es una obra que desde el primer momento que yo la vi, la verdad es que me gustó mucho. Digo, siempre uno tiene esta idea de, como dicen, el libro que te hicieron leer, ¿no? En la primaria, en la secundaria. Pero creo que sí, no captas cómo realmente esto puede volver a suceder, ¿no? Y creo que eso es lo más que te cimbra al final de cuentas, ¿no? Yo me acuerdo que sí terminé con una sensación de, es que esto puede estar sucediendo o puede volver a suceder en cualquier momento, uh-huh, como están las cosas, ¿no?
Entonces, a pesar de que ya pasaron, ¿qué? 60 años, 70 años, realmente no hemos cambiado tanto como humanidad. Al contrario, creo que estamos igual o peor. Entonces, que esta historia se siga contando creo que es muy importante para que precisamente nuevas generaciones o esta generación pues entienda y sepa que pues esa no es una solución, ¿no? Entonces creo que sí es una obra muy recomendable y pues vayan a Anne Frank, aunque yo quiera matar a mi actor, no. No, y también lo maravilloso de esta obra es que la puede ver cualquier persona. Exacto. No es una obra ni para niños solamente que hayan leído el libro, ni para grandes porque les dé miedo de que vayan a ver algo y salgan deprimidos los niños o, no sé, traumados, no. Puede ir cualquier niño, créanme que nos han visto desde niños... No sé, 6 años, seis, siete años, hasta señoras ya muy grandes de la tercera edad que han salido conmovidas, pero no me gusta decirlo así, me gusta más bien decir que salieron con una imagen diferente del mundo, porque te das cuenta, como decía Ro, que la humanidad sigue igual, o sea, siguen pasando lo mismo y la única forma de cambiarlo no es poniéndote rebelde ni haciendo manifestaciones, sino es entendiéndolo y cambiando la forma de ser con el de junto. Entonces, eso es lo que queremos decir con el diario de Anne Frank. Vayan, 11L66, todos los domingos de julio a las 5 p.m. A ver, qué malos compañeros son, ¿no? Me dicen que llegó Andrés Cámara. ¡Ah, sí! ¡Ah, por cierto! ¡Mi esposo! Ay, perdón, ya saben cómo es esto, pretextos de la ciudad, uno que es foráneo no se acostumbra a esto, pero mira, ¿qué no? ¿Qué falta por decir? ¿Qué más falta? Cuéntanos de tu papel antes de a corte. En mi personaje es el señor Van Damme, de aquí está mi esposa, señora Van Damme, es el papá de Peter, es el personaje que, ah, qué bárbaro, cómo hace sufrir a todo mundo, hace una cosa... Pues le pone sabor a la obra, ¿no? Es, siempre va a faltar. Gracias a él tenemos público. No importa Ana. Lo que importa es la familia Van Damme. No, este señor es una persona pues con muchos problemas de comunicación en la familia. No sabe cómo tratar a su hijo, no sabe cómo tratar a su esposa, no sabe tratar con otras personas. Ahora, lo encierras 2 años, bueno, el señor se vuelve loco. Es una persona histérica, es una persona insoportable. Y todo eso es lo rico que hace que la gente se divierta. Mucha gente termina o lo termina odiando o dice, ay, bueno, también lo entiendo, pobrecito, imagínate, 2 años estar encerrado y con ese carácter, bueno, cualquiera lo haría. Pero sí, mucha gente realmente me termina odiando. Al personaje que al final, pero mucha gente dice, ay, es que yo te odié toda la obra y no sé qué tanta cosa. Y eso es, dice, ah, ahí está bien hecho todo. Entonces pero, sí. Actué bien. Era lo que quería. O me odiaron porque los aburrí. Así, ¿qué onda con este, no? Cualquiera de las dos puede funcionar. El personaje debería ser entrañable, debería ser querido, pero pues él lo odia. No sabemos por qué. Estamos haciendo casting para el personaje. Pero bueno, esto es lo bonito de la obra. Que de verdad esperamos que todos vayan, porque llevamos más de un año. Y la respuesta del público ha sido impresionante, lo disfrutamos, cada función es diferente, la respuesta del público no cambia. No sé si ya contaron que hace un año cuando empezamos llegaron unas extranjeras a vernos. Bueno, estas dos muchachas estaban a moco tendido con el pañuelo, porque, la historia cualquiera le impacta, pero estas personas que vienen como del otro lado del mundo, que estuvieron como más cercano a todo este rollo que se generó hace unos años, varios años, entonces ellas estaban muy entradas en la historia, lloraban, y no, el plan no es que llore la gente, ni que digan, ay, porque pobre Ana, no, ese no es el objetivo, pero... Ver esta reacción de la gente es algo que disfruta uno mucho y dices, vamos por buen camino. Y que realmente el teatro independiente hace esa calidad que tanto se está buscando. Porque mucha gente ya no dice, ah, va más a lo comercial. Uh-huh. Que no se pelean en lo comercial, no vayan a odiar los compañeros actores. No. En lo absoluto. No. Todo el trabajo es maravilloso. Todo... Apoyamos lo independiente, pero no despreciamos lo comercial. Por supuesto que no, por supuesto que no. Todo teatro es bueno. Todo teatro es muy bueno. Pero se había perdido un poco la calidad en el teatro independiente. Y ahora se está recuperando eso. Eso es lo importante. Con el diario de Anne Frank. No, con todas. Con todas. Saliendo de la cabina, Ro me va así, ¿qué tanto dijiste? No sé qué. Se supone que es juntos, hacemos teatro y nada, estás haciendo Perro Azul Teatro. ¿De qué se trata? Bueno, con todo lo que está haciendo Juntos Hacemos Teatro, se está recuperando la calidad en el teatro independiente. Y ya me está viendo feo el productor. Así es que tenemos que hacer un corte. Pero regresamos con más aquí a IndieMap a través de Radio 13. Síguenos en las redes sociales como
Inimob con Sebastián Huerta en Facebook y arroba Inimob Radio en Twitter. No te despegues, Inimob continúa. Estamos de regreso aquí en Indie Mob y están peleando por el micrófono, porque como todos actúan en todas las obras. Como todos, todos. Pero ahora vamos a hablar de un montaje que se llama Camila y que es producto de la imaginación de quienes están viendo en pantalla, Rodrigo Verástegui. No. Ni cuenta se había dado. ¿Soy yo? Cuéntanos, ¿cómo es que surge Camila? Pues mira, Camila es la obra más personal que he escrito, porque tal cual está basado en una experiencia personal, tal cual. Es de una mejor amiga y yo, de una amistad, que un día mi amiga me dice que se va a volver monja y que se va al convento. Uh-huh. Entonces, básicamente eso realmente crea en mí muchas como conflictos, ¿no? O sea, más allá de que se vaya al convento y toda esta situación, que se aleje, ¿no? Camila habla de la separación, de cómo de repente, pues, dejas de ver a la persona, pero pues sigues como queriéndola poseer, ¿no? O sea, que siga siendo parte de ti, ¿no? Uh-huh. Entonces, escribir esta obra se volvió todo un proceso para mí, para sanar todas estas situaciones, porque obviamente Camila es como el pretexto, en realidad son como muchas situaciones que van saliendo ahí, ¿no? Entonces, es una obra muy personal que estuve escribiendo todo el año pasado, y pues claro, estoy muy contento con ahorita que ya se estrenó y con todo el proceso que ya se hizo, aunque mi actor diga que no puede ir a entrevista y si llegue. No, con los dos actores que forman parte de este proyecto, porque ha sido un proceso muy bonito, desde ahora sí que todo lo que me costó trabajo escribir, y pero también el proceso de ensayos y de montaje, creo que se ha hecho una buena conexión, y pues la semana pasada que estrenamos ha sido como muy padre, ¿no? Entonces es una obra con mucho corazón, creo que la gente se va a identificar mucho. Y pues nada, ¿no? Camila realmente ha hablado sobre dos personajes que se encuentran en un aeropuerto luego de años de no verse. Uh-huh. Y pues empiezan a platicar, y entre esas pláticas están todos los recuerdos, todos los dolores, todas las situaciones que pasaron, ¿no? Y al final de cuentas es dejar ir a la persona, y si tú no aceptas, bueno, no, aceptar que a lo mejor la otra persona no tiene que hacer lo que tú querías que ella hiciera, ¿no? Porque uno tiene ese precepto de, porque aunque seas mi amiga, tú debías haber hecho, no sé, tal, ¿no? Debías decidir en el pecado. Exactamente, ¿no? Entonces, pues si no decide eso, pues al final de cuentas es como aprender y superar un poquito eso, y que no, esos dolores y estas situaciones no te lastimen, ¿no? Y pues a ver, Eduardo. Señor. A ver, no quiero no aprovechando, ¿no? Que se llegó. Ahora vengo de humilde actor. De actor. Bueno, como bien dice Ro, este es un proyecto muy personal. Se nota luego, desde que él me mandó el texto, yo dije, sí, me encanta, lo quiero, quiero hacerlo. Ajá. Es un diálogo, son dos personajes nada más. Realmente es un texto difícil, te voy a decir la verdad, porque saca muchas cosas que uno trae bien enterrado. Por ejemplo, este hecho del no aceptar las cosas como cambian, del no aceptar las decisiones de los demás, en mi personaje es muy evidente, ¿no? Mi personaje es Saúl, que es un alter ego de cierta persona, cuyo nombre no quiero mencionar. Lo que iba a preguntar, ¿no? Básicamente tú eres... Yo soy Ro. ¡A él! Se parece. Como con 20 centímetros más de estatura. Yo más guapo, obviamente. Es que me tuve que afear por el personaje, ¿no? Pero este señor Saúl, un día va al aeropuerto, se encuentra a Camila a lo lejos, se pone la máscara de no me importa, ya lo superé, todo está bien, y le empieza a sacar todas las cosas de ¿cómo estás? Pues bien. Bueno, más o menos. Bueno, no estoy tan bien. Bueno, estoy mal. Bueno, ¿por qué te fuiste? Entonces, poco a poco empiezan a salir todos estos rencorcitos que no aceptamos que tenemos contra nuestros amigos. Y pues yo, la verdad, sí empecé a sacar mis cosas. Porque sí, todos tenemos el amigo que se fue, que tomó la decisión, que nos abandonó, o la pareja, o lo que sea, con lo que no estamos de acuerdo.
y que decimos que sí, pero nos lo tragamos, y llega un momento en el que explota. Uh-huh. Y eso es lo que le pasa precisamente a Saúl. Y aparte choca mucho con Camila, que Camila, como dice Lisette, es un ser de luz. En cambio llega Saúl y la trata de desbalancear, pero pues no puede, porque ella está muy segura de lo que quiere, y Saúl no. Saúl realmente no sabe qué es lo que quiere de la vida y por eso le sigue doliendo. Y a pesar de que se tocan diferentes temas como las relaciones, las parejas, la religión, siempre hay un tema central que es el temor al cambio, que es precisamente lo que Saúl más trae clavado, que es que no quiere las cosas cambien. O sea, él está cómodo, él quiere que las cosas sigan así, no tienen por qué cambiar, ¿no? Entonces creo que ahí es donde más me pegó, porque sí he pasado por procesos así de que no quieres y las cosas cambian y pues ni modo, apechugo, pero nunca lo enfrentas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa precisamente con este personaje que se ve obligado a enfrentarlo en la persona de Camila? Ahora, no les voy a contar el final, es algo que realmente dices, ok, sí me lo compro, va, pero es todo un proceso, o sea, no es un cambio que tiene el personaje de una escena a otra, sino que es algo que sí se va construyendo, porque la verdad el texto está muy bien construido. Es de los que más me han gustado de Ro, la verdad. No porque esté aquí. Es lo mejor que le ha quedado. Y no porque esté ahí trabajando. Lo dijo yo, ¿no? Y no porque está trabajando ahí. No, te digo, me mandó el texto en ese momento, dije, sí lo quiero hacer, y muchas gracias por considerarme. Sí es un equipo muy bonito, incluso 3 días antes de estrenar, por el chat estábamos platicando y nos dice Lisette, ay, me voy a poner cursi, pero es que los quiero mucho, muchachos. Y entonces, ay, sí, también te queremos. Porque realmente es algo muy bonito, como es algo tan real, tan humano, se crea una verdadera emoción y se crea un equipo bonito. Entonces, eso también se refleja en la obra. ¿Y dónde se está presentando Camila? Pues, Camila, estamos en Desastre, Talleres y Teatro, que inauguró hace una semana. Entonces, estamos casi estrenando también el espacio. Está en Regina, número 94, en el interior 304, en el centro de la ciudad. Entonces, es un espacio que acaba de inaugurar X Emergente, que es una asociación civil que se dedica a las artes. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? La verdad es que de principio la gente puede pensar que es como extraño, ¿no? Porque al final de cuentas es un edificio y tienen que subir escaleras y no sé qué. Pero creo que lo que hemos visto, ahorita ya hemos estado ahí en funciones, es que es un espacio mágico. Ya una vez que llegan y entran ahora sí que a la función y todo esto, la gente queda muy contenta, o sea, más allá de la obra, con el espacio, ¿no? Uh-huh. Porque sí te mete como otra situación. Y si no es un teatro clásico, obviamente es un cuarto que está adaptado y la gente está como muy, muy cerca de los actores. Por eso es lo que queríamos, esa magia, esa cercanía. Y para Camila funciona muy bien. La verdad es que yo estoy muy contento con el estreno. Nos sorprendió, ahora sí que la gente, porque llegó mucha gente, además de prensa y así. Entonces, y pues la gente estaba muy identificada. Y creo que eso era lo importante con Camila. Que al final de cuentas no fuera mi drama personal nada más de ¡ay, sí, el berrinche! No, sino que sí fuera algo con la que la gente se pudiera identificar y pues igual pensar, ¿no? Estos dolores, estas situaciones de no cambio, como mencionaba Eduardo. ¿Y qué pasó con Camila? Camila está ya en un convento. Y es feliz. Y es feliz. Y es sale de los sabemos. Viernes y regresa los domingos. No sale. ¿Ya has hablado con ella? La que le interesa, ¿no? Sí, he hablado con ella, pero la última plática fue muy complicada para nosotros. Pero sabe que hay una obra sobre ella. Sí. Yo le llevé la obra. Y no fue al estreno. No puede salir. Ah, claro. Está enclaustrada. Deberíamos ver la manera de vender la obra al cliente. Aprovechando que conecte. Aprovechando ahí. Ya que están escuchándonos en donde se pueda. Pues sí, hay pues, que más. Si van bandas de rock a los reclusorios, ¿por qué no van a ir obras de teatro a los comedios? Claro, claro. Yo creo que al final las mojitas nos van a medio matar, ¿verdad? Pero igual le llevamos cabaret. Viernes. Seguramente van a salir echando madres. Ahora vamos a hablar de El Canto del Colibrí. Vuelo. El Vuelo del Colibrí. Ya que todos estamos aquí. Okay. Pues ya que están todos aquí. Bueno. Y le damos la bienvenida a Sael Herrera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Sael Herrera. Por favor. Yo ya hablé mucho, ya he venido muchas veces. Bueno, a ver qué quieren saber de la obra. A ver, cuéntanos, ¿de qué trata? Bueno, pues, enfocando un poquito a mi personaje, Sinue es un chavo que emberrinchado con sus papás y... Bueno, es un joven actor para esto. Uh-huh. No comparte ideas con sus padres, entonces decide salirse de su casa con la idea absurda de que la vida es fácil y es el actor que Broadway espera para firmar contrato y ser el actor
mundial, ¿no? Entonces, este... Pero, vean la cara de todos. No, es farsa, ¿verdad? Porque eso no pasa. ¿Tú también te basaste en nuestra vida? Este... No. Es vivencial. Sí, lamentablemente, pues sí, es algo muy apegado a la realidad. No, no quiero decir nombres, pero... Pero Ruth Vargas. Así es, entonces, en su ilusión o su vida color de rosa, él se topa con un hombre huraño que lo baja de su tabique y le hace ver la realidad, ¿no? Tal vez de una manera quizá cruda, pero también divertida, ¿no? A la vez. Entonces, este personaje, a medida de que pasa el tiempo... se va desarrollando, ¿no? Va pasando de la ingenuidad quizá a la madurez hasta un punto donde por fin le cae el 20, creo yo. Realmente el vuelo del colibrí habla de las decisiones y de los miedos que uno tiene que tomar en la vida. Uno llega con todo, una persona joven llega a un mundo de una persona vieja que ya tiene todo un mundo construido y que ya no quiere romper sus patrones. Entonces tienes las dos polaridades. Tienes una persona que ya está cerrado, que ya no quiere hacer más de su vida y lo enfrentas con un personaje que es que llega muy ingenuo, con toda el ímpetu en el mundo. Entonces la confrontación de estos dos personajes a través de un tercer personaje que es el que los mete. La historia va de es el señor Arthur, interpretado por Rogelio Obregón. Es un huraño que escritor viejo que pues en su vida pues ya para él ya hizo lo que pudo haber hecho en su vida y ya nada más está encerrado y recluido dentro de su mundo. Este tercer personaje hay que es el casero y por la necesidad de tener más ingresos le mete a su departamento un compañero para compartir el departamento más a fuerza que de ganas, ¿no? Uh-huh. Y de ahí empiezan a vivir las aventuras de este par, ¿no? O sea, un señor amargado y un joven muy impetuoso y entonces tienen que empezar a buscar la forma de encontrar ese equilibrio para poder convivir entre ellos hasta que llega el punto que se mimetizan de tal forma que el señor, que este Sinué enseña al señor Arthur a que pues la vida pues puede dar muchas vueltas inesperadas. Y el señor Arthur le enseña a Sinué que pues debe de seguir sus sueños, debe de aprender a volar como el colibrí. Ajá. Debe de aprender a buscar y a luchar por sus sueños, pero con los pies en la tierra. Es una historia muy bonita, es una historia que es muy conmovedora, que puede moverle las fibras sensibles a cualquiera porque te enseña y te motiva a vivir y a romper tus miedos. Y a literalmente abrir la ventana y salir volando por alcanzar tus metas. Vamos a hacer un corte y seguimos platicando de El Vuelo del Colibrí con todos ellos. Porque creo que con esta obra todos se van a identificar. No, no la han visto. Ay, ¿verdad? No, ¿verdad? Esa. Hacemos un corte y regresamos con más aquí a Indie Mob a través de Radio 13. Estás escuchando el podcast de Indie Mob con Sebastián Huerta. Ya estamos de regreso aquí en Indie Mob. Pocas veces hace. No sé dónde escuché que a los mexicanos lo único bien que nos sale es la ola. Sin ensayar. Y el teatro. Claro. Silencio amargo. Y los programas de la escena independiente también. No, pero lo que iba a decir es que pocas veces que lo hacemos es que escucharon todo el desmadre que... Ay, perdón. Gobernación. Sanción. Toda la argüende que se hizo. Camila, ¿verdad? Sí, la madre. La función que vamos a dar en este momento. El subconsciente lo traicionó. Es la primera grosería que se me sale en 3 meses. ¿Qué estamos cumpliendo hoy? ¡A ver! ¡Ahora sí la ola! ¡La ola!
oye, sí, yo siempre digo que este programa es una fiesta y nunca faltan los colados, pues eso se lo digo a un colaborador. Gracias. Señaló Andrés. Oye, pero mira, no, era él. Qué malo. No, no es cierto, no. Muy contento de que estén todos ustedes aquí. Ya no es el elenco de Camila, ni del Vuelo del Colibrí, ni de El Diario de Ana Frank. Es todo el elenco de Juntos Hacemos Teatro. Gran parte. Faltan, pero... A ver, terminemos de hablar de El Vuelo del Colibrí. ¿Ya les pregunté dónde se está presentando y los horarios? No. Por favor. Nos estamos presentando en Desastre, Talleres y Teatro, ubicado en la calle de Regina, número 94, interior 304. Y pues ahí los esperamos. Aunque llueva, no importa, los queremos ver. Jueves a las 8 de la noche, ahí estamos. No importa que haya marcha de los maestros, ustedes no, vayan a ver. El bueno, acuérdense que los maestros marchan en horario laboral, a las 6 ya se van, entonces. la función empieza a las 8, pueden llegar. Nada más que sí, digo, a todos los que estamos en Desastre, les recomiendo que se vayan mejor en metro, entrar a la zona céntrica, literalmente, de la ciudad. Es un verdadero relajo, ¿no? El carro. Entonces, pues... ¿Qué metro es el que está cerca? Pino Suárez. Estamos a 2 cuadras del metro Pino Suárez. Súper fácil el acceso sobre la misma calle de 20 de noviembre, esquina con Regina. Ahí se encuentra ubicado el espacio de Desastre. Explíquenos. se están abanicando. Sí, claro, es que hace calor. Por eso. ¿Pueden prender el... por favor? Y bueno, volviendo a Colibrí, digo, muchas gracias por el espacio. Y en verdad es una obra que les va a conmover y les va a mover las fibras sensibles. Y los, insisto, los va a invitar a vivir. Y digo, aquí a mis compañeros actores, pues les va a hacer como entender muchas cosas, ¿no? ¿Por qué están aquí? Todos los días vivo eso, ¿no? No tengo el contrato del millón. ¿Todavía? Todavía. Aún. Sí, pues se van a pasar un rato muy agradable, la verdad. Esta obra está como muy completa, tiene un poco de comedia, un poco de tragedia, momentos tensos, momentos incómodos también, entonces se van a divertir muchísimo. ¿Algo más que quieran agregar aparte de recordarle la realidad a los actores? No es solamente a los actores, sino que yo creo que cualquiera se puede sentir identificado con los personajes que ustedes van a ver en El Vuelo del Colibrí. Y sobre todo el mensaje, ¿no? Rompe tus miedos, ¿no? Sal a volar, haz lo que la vida te impulse a ti por hacer. Tú puedes ser libre y puedes volar tanto como tú te lo permitas, ¿no? Creo que es el mensaje principal de la obra. Y bueno, pues que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook así como El Vuelo del Colibrí, obra de teatro. Y en Twitter como @el_vuelo_colibrí. A ver, pues vamos a hacer un resumen de esta hora y media de programa. ¿En qué otras cosas anda Fernando Moreno? ¿En qué otras cosas anda ahorita por parte de la cuestión artística? Estoy por realizar precisamente un infomercial, precisamente de La Estufita. Viene otro proyecto precisamente para irnos a Pachuca, de un pequeño cortometraje. Y pues bueno, ya fuera de, pues también soy perito grafólogo, me dedico también precisamente a realizar análisis por medio de la escritura. ¿Y yo así de qué? ¿Eres qué? Es muy bueno, es muy bueno. Sí, ya lo son analizos. Es más, te dices si te vas a separar o... Si te conviene esa persona, y le atina. ¿Latina o gírese? ¿Latina? Dije, estudia esto para que te digan latina. Sí, claro. Mira, desafortunadamente así muchas veces uno llega a pensarlo. Te voy a leer, me lees la letra y realmente pues no es leer la letra, esta la interpreto. Porque no es algo esotérico, ya es una cuestión de ciencia, donde se ven precisamente ciertas partes de la escritura, donde ahí podemos determinar, precisamente por eso es la palabra perito, porque determinas y también eres experto en la materia, y con esa parte pues vas describiendo a la persona de cómo es. Muy bien. Rodrigo Verástegui, ¿otra obra que no hayas mencionado? Pues sí, rápido. Falta uno. Pues bueno, Elizabeth, que se está presentando a las 4:30 en Desastre, que es un trío amoroso, que hablamos sobre la infidelidad. Entonces, ¿y actores conocidos en esa obra? Para... también es como de lo tuyo, ¿no?
También es vivencial, Ro. Algo así. Pero no la parte que creen. Así. ¿Cuál eres, Elizabeth? Sí, yo soy Elizabeth. Qué mal. Perdón, yo soy señor Elizabeth. Al rato. ¿Quieres seguir? Que se hace casting para actor de Camila. No, pues nos quedan 3 funciones, igual aquí en Desastre, estamos los sábados a las 4:30, esta obra lleva, bueno, su cuarta temporada, y bueno, pues básicamente es eso, ¿no? Es Elizabeth que tiene 2 parejas, su novio oficial y el amante, y pues se encuentran, y es hablar de todas estas situaciones de la infidelidad, y creo que es muy chistosa esta obra, ¿no? Porque la gente va un poco luego de repente con cierto morbo, y salen como con muy divertidos, con muy ciertas situaciones... Y con ideas, o sea, por ejemplo, una señora el sábado puso, ay, me dio muy buenas ideas, yo, muy buenas ideas de qué, señora, no, digo, está padre, ¿no? Ajá, está padre, ¿no? Y bueno, hablamos de eso, ¿no? De que si quieres tener, ahora sí que tu pareja estable, está bien, si quieres tener varias parejas, está bien, pero también hablando con honestidad, ¿no? Creo también que la pueden ser estables. Exactamente, pero la idea es la honestidad. Creo que todo este show se vuelve una bronca cuando hay mentiras y otras situaciones. Y al final de cuentas, eso es lo que se habla en Elizabeth. ¿Y algo más? ¿Qué más anda haciendo Asael Herrera? Bueno, pues, por ahorita solamente, de por teatro solamente estoy haciendo El Vuelo del Colibrí. Hay una obra que se llama Bang Bang, Estás Muerto, que está en stand-by. Uh-huh. Le mando un saludo a todos los del elenco de Bang Bang. Y bueno, pues por las mañanas me dedico a mi trabajo. Tengo una carrera de ingeniería química industrial, entonces me dedico a eso también. Y por los fines de semana y los jueves me dedico a hacer un poquito de teatro aquí junto con Fernando, Alejandro Bejarano, Rogelio Obregón y Abraham de la Rocha, que también les mando un saludo. Y pues nada, divertirme es lo que hago. Edgar Fernando Martínez, uno de los invitados que más ha repetido aquí en IndieMob. Claro, ya. Gracias. Híjole, ¿cómo te digo que también te puedo correr? Amigo, hermano. ¿Cómo te digo que soy el productor de tu obra de teatro de que estás? ¿Cómo te explico? Bueno, actualmente pues estoy trabajando de la mano con la compañía de Teatro Working in the Future con Rodrigo Verástegui. Digo, ahí estoy en varios de los montajes. Digo, estoy en mi primera cita. En Elizabeth soy el novio oficial de esta chica, el cual pues nos mete en unos aprietos bastante fuertes. Es una obra interesante, es una obra que te habla de qué tanto eres capaz de soportar para tener una pareja, ¿no? A veces decimos amar a alguien, pero de repente, ¿qué tanto nos amamos a nosotros mismos como para amar a los demás? ¿No? Entonces esa incógnita también te hace recapacitar, Elizabeth. Y como dice Rob, la honestidad en una relación es, creo que es lo más básico, ¿no? Puedes andar con uno, puedes andar con dos, con los 20 si quieres, o puedes andar tú solo, pero lo importante es que seas honesto contigo mismo y con lo que quieres, y si estás con alguien, con la persona con la que estás, ¿no? Entonces, por ahí va la temática de Elizabeth, sábados 4:30, ahí también en Desastre, Talleres y Teatro. Igual en Desastres, Talleres y Teatro tenemos una obra infantil que se llama El Dragón, la Princesa y el Príncipe, que también que estoy debutando como titiritero. Nunca había hecho títeres, entonces es bastante divertido jugar con títeres. Y ¿qué más tengo ahorita? Los miércoles, y pues bueno, yo soy teatrero al 100%, me dedico a esto del teatro. Por una parte estoy por la parte de la actuación, por otra parte la parte de la producción, también me dedico a la venta de las obras de teatro. Yo creo que pues el teatro es una herramienta indispensable y que es una herramienta que puede cambiar mentes de la persona y puede cambiar al mundo. Entonces ahí en eso estamos. Ruth Vargas. Yo estoy en Un Perro Azul, en varios montajes, el diario de Ana Frank, como ya les mencionamos, tenemos otra obra que se llama Acuerdo Prenupcial, que muy pronto va a haber funciones, manténganse al tanto, donde también estoy ahí. Hay más obras que van a montar Eduardo Celaya, que están muy interesantes y también estoy ahí, pero nos tienen que seguir en las redes sociales para enterarse cuáles son. Y estoy en otras compañías, estoy en una compañía que se llama Epitafio Producciones,
que es una compañía que llevamos 6 años juntos. Venimos de Jalapa, Veracruz. También forma parte de Juntos Hacemos Teatro. Acabamos de hacer Pasaportes. Llevamos 2 temporadas acá en el DF y vamos a volver a regresar pronto. Igual tienen que seguirnos. Estuvimos en El Foco hace poco. Acabamos de terminar la temporada de 2 meses. También con ellos estoy en varios montajes. Y estoy también con el señor Gonzalo Correa en La Corbata. En teatro, una chica que alemana que se llama Dorte Jansen, que está haciendo un nuevo montaje que todavía no tiene nombre, que es un laboratorio alemán mexicano, que ese es el único nombre que les puedo decir porque no estoy segura cómo se va a llamar. Y bueno, pues soy actriz, bailarina, conductora. Quien quiera contratarme puede buscarme en mi página, Ruth Vargas Actriz. Bailo folclor, jazz, soy coreógrafa. Entonces, nada, muchas cosas, pero pues buscando, estoy en varios lugares porque ya saben todos los que hacemos teatro independiente. No puedes estar solo en un montaje, como dice bien Andrés, no tenemos el contrato de envión. ¿Aún? Y luego me vengo a entrevista y me dicen que las obras son de que los actores fracasamos, pues así como, no hay forma, ¿va? Nadie dijo eso. Una proyección nada más. Bueno, por eso. Bueno, y ya estoy pues en varias cosas, igual buscándole. Buscándole. Uh-huh. Eduardo Zelaya. Bueno, con Un Perro Azul tenemos para ver y repartir. Ahorita estábamos con el de Ana Frank, viene el reestreno de Acuerdo Prenupcial, el reestreno de las 2 versiones de Silencio, Las Aves Pasan Volando, viene un estreno que es sorpresa todavía, pero es una obra que todo teatrero conoce y quiere ver, ahí está el señor director, y vienen muchos proyectos también por ahí con Juntos Hacemos Teatro, vamos a ir a Jalapa, vamos a ir a Tlaxcala a dar funciones, para estarnos moviendo, y en las mañanas pues soy Godín. Muchos. Godín. Es interesante ser Godín teatrero. Es un hecho de facto, no es, no, pero no ingeniero, es un juicio de valor. Ingeniero, así es. No es un juicio de valor, simplemente soy Godín. Lo admito. ¿Y Andrés Cámara? Muy bien, pues bueno, me encuentro trabajando de lleno con Un Perro Azul, estamos en el diario de Ana Frank, estamos en Acuerdo Prenupcial, que ya muero de que se estrene este año otra vez. Esa sorpresa próximamente ya tiene Eduardo, ya les dijo, vamos a estar trabajando ahí. Eso es por parte de Un Perro Azul. También próximamente ya voy a estar en La Leyenda de Nahual en Xochimilco, en el escenario flotante donde hacen La Leyenda de los Volcanes, uh-huh, La Llorona. Ahora este año tengo la oportunidad de yo estar participando. Y va, no sé por qué los personajes malos siempre vienen conmigo, no sé por qué será. Pero bueno, voy a estar a partir todo octubre y noviembre, voy a estar en La Leyenda de Nahual y en Xochimilco, en el escenario flotante. Regresamos con el maestro Arturo Albo, con una obra que a mí en lo particular es de mis favoritas, Bodas de Sangre. Y trabajar con el maestro Albo es la cosa más hermosa que me ha pasado en la vida. No te ofendas, Eduardo. Tú también tienes lo tuyo, ¿no? Y estamos haciendo de todo, ya como dijo Ruth, pero bueno, eso es lo que hacemos, teatro, y ahí andamos, ahí fregándole como tiene que ser. Tu currículum. Traigo unas fotos, ¿cierto? Casual. Lo venía preparado. Traigo un monólogo preparado que voy a decir. Un texto de los dos, por favor, tomen asiento. ¿Cuántos minutos nos quedan? De hecho, ya nos pasamos por 3. Uy, creo que ya. Pero te llamamos. ¿Cuántas veces he escuchado eso, Ya. Desde que llegué con mi caja de huevos a la Ciudad de México, por año. Y mi sombrerilla. Y gallina que me la tuve que comer la semana porque ya no tenía para comer. Entonces, pero bueno, siempre lo vamos a escuchar eso, ¿verdad? Yo te amo. Los provincianos sufrimos de eso. Eso ya fue. Muchas gracias. Gracias. Era Messenger. Señores, señorita, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Indie Mob. Muchas gracias. Sí, por ser parte de este pues festejo improvisado, porque ni yo me acordaba. Hoy cumplimos 3 meses al aire, ni el productor se escuchaba. Y tu primera grosería. La multa. No. Pero no, sí, en serio, muchas gracias, mucho éxito en todos los montajes. Ahorita agendamos otra entrevista para ese libro. Claro que sí. Pero, pues muchas gracias. Nosotros tenemos que hacer un corte y regresamos con más aquí a través de Radio 13. Escucha
Indie Mob, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por Radio 13.